Estamos en el siglo XV y Florencia, en Italia, es la ciudad que se convierte en la cuna del renacimiento de las bellas artes gracias a la protección de Lorenzo de Médicis, llamado Lorenzo el Magnífico. ¡Ah, bárbaros! Pero la más bella dama florentina está en otra parte. Es la Gioconda, a quien por su belleza decían la Mona Lisa. Está posando para Leonardo da Vinci, el pintor más famoso de aquellos tiempos. Pero la dama está muy seria y el artista quiere pintarla sonriente. Ándele, ándele. Menos lisa y más mona. ¿Una risita? ¿Sí? Nací así, el cuadro más famoso del mundo. Pero Leonardo, además de gran pintor, fue un hombre superdotado. Cuando era joven, domaba potros salvajes. Era tal la fuerza física de Leonardo que con una sola mano podía doblar una herradura. También era escultor notable, pero genio y sabio de múltiples facetas, previó o inventó muchas cosas que la ciencia ha tardado más de 400 años en descubrir. Por ejemplo, fue el precursor de la aviación, inventando primitivas máquinas voladoras inspiradas en el vuelo de los pájaros. ¡Ay, mamacita, pongan paja que voy a aterrizar! Da Vinci fue el primero en idear un helicóptero movido por pedales. Otro de los inventos de Leonardo fueron las casas portátiles desmontables. Momento, nada de sex appeal, que esto es para niños. Igualmente, Leonardo inventó los puentes portátiles para que un ejército cruzara los ríos. Sería interminable contarles todo lo que inventó el genial Leonardo da Vinci. Fue el inventor de la brújula. Fue el inventor del anemómetro para medir la fuerza del viento. Fue el creador del primer salvavidas y demostró que la Tierra no tenía 5.000 años de edad, como se creía entonces, sino que era más vieja. Pero lo más increíble, Leonardo inventó el submarino. ¿Qué hace allá afuera mojándose, chulita? ¿Se va a resfriar? Véngase para acá. Thank you.
Pero aquel gran invento se perdió. Leonardo pensó que podría ser usado en las guerras y prefirió romper los planos. ¡Ponga la basura en su lugar! Sin embargo, después de 4 siglos, de todo lo de aquel genio, su obra cumbre es la Gioconda, que se conserva en el Museo del Louvre, desde donde nos observa con su mirada enigmática y su famosa sonrisa. Y es que hay que sonreír, siempre sonreír, porque si la vida es más hermosa,